Bueno, a pararse, de pie. Necesitamos esa valija, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque es momento, Bautista, de abandonar la casa. Dios, qué casa, amigo. Qué casa, Vic, por Dios. Vamos saliendo. Me llevo la remera de los chicos, ¿puedo? Claro. Sí. Llevo una licuadora, ¿puedo? Vamos saliendo. La mesita esta. Boluda, lo que lloré mientras se apagan ahora las luces. ¡Buah! A mí me dio más ganas de llorar esto, tipo el atención, por favor, pero no tan serio, sino atención, por favor. Oh. Fue como, ah. No hay más, Juanqui, basta. Basta. Eso me destruye, tipo que se va viendo la casa, ¿entendés? Tocando las puertas, las paredes. Me acuerdo que el primo el año pasado se fue, creo que a recorrer todo, si estoy loca. Exactamente, hasta ahí. Bauti, querido. Ganador. Ahí está la casa. Ecos que todavía permanecen. De voces, risas, lágrimas, besos, gritos, tantas vivencias, recuerdos. Todos ustedes llenaron mi casa de luz. Pero ese momento es el momento de la despedida. ¿Y sabes algo? Esas luces, hoy las apagas vos. ¿Estás listo? Sí. Mira. Y ahora sí, Bauti, te invito a que camines hacia la puerta. Quiero felicitarte una vez más, y no solo por este gran premio, sino por haber honrado, porque esa es la palabra, honrado el juego con una conducta intachable, en donde pusiste bien alto los valores de la amistad y la lealtad. Gracias. ¿Vamos hacia la puerta? Gracias, Vic. Gracias, Vic, por todos estos meses, por acompañarnos y cuidarnos. Es una cosa increíble esto. Muchas gracias. Gracias, de verdad. Te voy a extrañar mucho. A vos, a la casa y a todos mis amigos. Ay, me partió. Te espera una gran vida afuera. Y te voy a extrañar. Yo también, Vic. Gracias. Hasta siempre. Buenos días. Felicitaciones. ¿Cómo lo vas a interrumpir? Y buenas noches. Gracias, Vic. Que así sea. Chao. ¡Uy, uy, 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 uy! ¿Cómo lo vas a interrumpir en la frase final, amigo?
Vale, que desde Gran Hermano se lo que quiere. Qué bárbaro. Qué locura ahora. Señoras, señores, volvamos. El juego ha terminado. Estaré parado, man. No, no. Mal. Qué locura. Puso toda la piel de gallina, me emocionó. Sí, no, yo lloré todo. Yo esperaba que diga esa frase igual cuando terminó. Sí, la había puesto en la carta. También dije, la tiene que decir, tipo, si él gana. Y la dijo. Qué locura. Pero dominaron y ganaron los valores. No tengo palabras. Ganaron los valores, che. Siento que no, o sea, que ni él ni nadie, o sea, realmente nadie, puede poner en palabras lo que es ese momento. Real. Sí, no, no, para mí tampoco, ¿eh? O sea, porque no lo puedes comparar con nada, no puedes, o sea, sí, nada, no es parecido, boludo, a nada para que la gente lo pueda entender. No lo puedes hacer entender con nada porque justamente no lo puedes dimensionar con nada. O sea, para mí es algo que no, ni él, ni Marquitos el año pasado, ni Francisco Delgado, ni Luifa, ni nadie, nunca lo van a poder explicar. Y también es muy loco porque es algo que no lo van a volver a sentir. ¿Entendés? Porque está bien, sí, pues pongamos el caso que vuelvan a entrar otro Gran Hermano y lo ganen y también apaguen las luces. No lo van a sentir como lo sintieron esa vez. La primera vez. Con la incertidumbre de qué pasará afuera, con la incertidumbre de cómo ganaron de los 7 meses, de los 3 que se hayan estado aislados, de los 5. Entonces, siento que es algo que, o sea, lo ves y te deja sin palabras porque realmente nunca lo vamos a entender lo que se siente y nunca ellos lo van a volver a sentir y nunca lo van a poder explicar. Entonces, es muy loco. Es sí, muy loco. Como eso, como despedirte de Al. O sea, siento que literalmente lo más parecido, y mirá lo que estoy diciendo, es como que estuvieras naciendo tipo nueva, de nuevo, estando en vida, ¿entendés? Claro. Imagínate lo que te estoy diciendo. O sea, siento que nacés en nueva vida porque dejás atrás un montón de cosas, dejás atrás un... Y nacés como una persona nueva, quieras o no. Y es la única comparación que te hago y es una barbaridad. O sea, imagínate lo que te estoy diciendo. No, sí, sí, yo igual banco. ¿Eh? O sea, en realidad más que nacer, yo siento que en realidad está, terminó. Yo creo que vida, es otra vida. Una vida sí, paralela. Claro, yo lo comparo más con morir que con nacer. No, nacés cuando entraste, moriste cuando saliste. Como en los procesos de la casa. Ok, sí. ¿Te acordás que tenés tipo de la parte sí, de cuando nace, la adolescencia? Literal. Tipo, literal, todo eso. Aparte, es como dice Nacho, tipo, eso que se siente... O sea, si Nacho o alguno de nosotros volvemos a entrar de nuevo a la casa el día de mañana para jugar, no es lo mismo, porque la primera vez esa inocencia de que éramos personas normales, laburantes de todos los días y de repente hoy ya llevamos todos otro nombre y otro peso, por así decirlo. Entonces, realmente ahí en la casa nos conocieron como somos. No. Sin saber nada del medio ni nada, ¿entendés? Ni cómo se manejaban atrás, sin juzgar. No sé, un montón de cosas como que nunca más van a volver. Pues re triste, boludo. Sí, mal. Re triste. Admirable. Es que es re triste. Muy admirable. Re triste. Es que es re triste. O sea, tenés pero una nueva vida, nostálgico, pero es re triste. Nah, no sé si es triste. A mí me da tristeza. ¿Por qué? Porque es algo... Para empezar, un sentimiento que no lo viví, cerrar la casa, pero digo... Si lo hubiese vivido, es algo que nunca más va a ser la típica frase de disfrutá porque lo viviste y no porque... Bueno, chupado, pero esa frase a mí no me gusta mucho. Tipo, ¿sabés que algo que tanto te llenó de alegría nunca más lo vas a vivir? Está bien, pero no es que a partir es como de que ahí... Pará porque encima no sabés tus ojos, pero yo te estoy viendo, es tipo... Es como que a partir de ahora, tipo, te aparezca alguien, te recontra reenamorás y te dicen, te enamoraste, sí, bueno, nunca más ves a esta persona. Pero no es que vas a estar triste toda tu vida. Levantate, por favor. No, no es que... No te pones triste, es como un sentimiento de nostalgia, decir, qué loco vivir este éxtasis y nunca jamás en la vida lo voy a poder volver a vivir. Bueno, en la vida pero igual, te pasan muchas situaciones. No, pero igual no sé si es algo que te dan ganas de vivirlo cada 3 años, ¿entendés? No, dice el sentimiento. Claro. Por eso. Pero no sé si es un sentimiento que si te dan la chance de revivirlo, tenés ganas de revivirlo. Sí, el sentimiento propio sí. La experiencia no. Dice de felicidad. Pero para mí la experiencia... Bueno, repetí, pero vos decís que si vos, o sea, sí, hubieras tenido ese sentimiento, ¿tendrías ganas de revivirlo? Yo para mí no. Yo sí, porque siento que la experiencia obviamente se va desgastando, entonces a la quinta experiencia ya está. Obvio, pero solo es el sentimiento. Yo sí, obvio. Es como el primer amor, ¿entendés? Que te levanta tanto que si tuviese un botón para sentir ese éxtasis cada pero tanto, no busques sí, obvio. Solo el lado bueno, o sea, solo el lado de la felicidad, no, porque no, también claro, ahí hay mucha incertidumbre, sí, hay miedo... Hay el no conocer, también. Hay ansiedad, o sea, sí, pero no sé si te dan ganas de decir, tipo, bueno,
tipo, pasaron 4 años. Tengo ganas de volver a sentirme como el día que cerré la puerta. Porque creo que, sí, estás muy feliz porque también sos el ganador, porque sabes que la gente te eligió, porque todo. Pero a la vez, tenés una fuera que... Obvio, pero ¿entendés que es tipo una bomba de emociones que no... O sea, supongo que con otra cosa la sentirás en algún momento. No se pueden comparar las cosas, ni yo lo puedo comparar porque no estuve ahí. Pero digo, para mí sí. Pero bueno, a mí nunca me pasó el no poder dormirme. O sea, pero el real no poder dormirte. No, es que tenés un poquito de insomnio, que te cuesta dormirte, que te tardás 2-3 horitas. O sea, el no poder dormirte, estar muerto de sueño y no poder dormirme, solamente me pasó cuando salí de la casa. Claro. Y si bien yo estaba muy feliz, o sea, estaba también como, o sea, sí, como ansioso, con ganas de ver todo, no sé qué. Y yo no cerré la puerta. Pero yo no sé si volver, o sea, si me gustaría volver a ese sentimiento del día final. No, yo hablo... Yo sí hablo, me gusta la experiencia, sí, el recuerdo feliz, pero del completo es como... Yo hablo hasta que pasás la puerta. Después ya, bueno. No, bueno. Yo creo igual también...